Bah, isa pa, pina niña ni pinu jema ko tembia po hirawa guaraní niña niña como ajeva PM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rupive. Si se era David Galeano Olivera, ahí meta penendive co arabo pucucuella bebé. Yepide guaisa, rome, ore maitei joribeba o pa beteape, ojendúa, pujo esa son, radio libre. O ñane está Paraguay tu isacuella bebé a ambuete tanupia bebé. Muy buen día a la audiencia de Radio Libre. Empezamos otra edición de nuestro programa Guaraní Ñaneñe, programa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que semanalmente llega a ustedes los días sábados de 7 a 8 de la mañana a través de la 1200 AM Radio Libre. Pueden llamarnos a los teléfonos de la radio al 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89, o escribirnos al WhatsApp de Radio Libre 0972 43 96 42. También pueden escucharnos a través de internet en el sitio de la radio www.radiolibre.com.py. Son las 7 de la mañana, 4 minutos, Pocoy Arabó, Irundé Araboí. Este es el programa del sábado 27 de mayo de 2017. Y como siempre, queremos agradecer a nuestra compañera Claudia Inoue, quien es la responsable de la puesta al aire, nuestra operadora, compañera de trabajo, quien semanalmente nos asiste, nos acompaña en nuestra emisión de Guaraniña Niñe. Pe ara poco indio hasaba cuepe ni catuí curir y me venendive rojo curi monguirimi rojo estaba Corrientes Argentina ve pepo y cocuri ve tení Atiguazú ve tenía mandallé gente itereíta pisaña en Guatijahuepe Correntino Misionero Chaqueño Aguán Buejendavia veía Argentina Aguá Orero Juá veía Paraguay vino y Buejara Pepe Oporo Moarandúa, Guaraní M, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rérabe, a Eva Mbovejara Ramona Velasco de Velasco, a Mbovejara Milva Aitis, Oña Bey, Mbovejara Liliana Gómez, Mbovejara Elba Ríos, a Getate Mimbo E, Guaraní Moña Moarandúa, Tabacorrientes, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Rupive, Oña Bey, Naomi, Oizan Bujiba, Que, Omotenondeva, Que Upeatí, Guaraní Ere Jehuaja, Eva Gina, Bovejara Humberto Elías González, Bovejara Juan Manuel Ortiz, Orero Medesecho Becuera, Aguibé, Radio Libre, Uribe Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Rupibé, Uribe Abeí, Ore Aguille Bete, y Catúres, Ero y Mercury, Gendi Becuera, Upepe, Mocoinsú, Tapichá, Rupi, Peaje y Seina, España, M. Mocoinsú, Geise 2000, Tapichá, Rupi, Yatú. Bovejara me meten un gao, ya veí ya viste becuera Bovejara na, mi uña morandúa y cojan así becuera Bovejara. Jape, te envía popo cucuella de gente y tereimba, es a becuera de San y yo. A becuera uñeja ajina cojan y te hoy coamba y se te pa hombo eva en ape guaraní corrientes pe. Pepe hombo apoa, y hijo y se ajina cojan y teramo. Irundín boejao, mitán boejao, ya eva ñande castellano de escuela, con boejao y güey guaraní. Aunía veí bojapu, boejao, hoy que jape mitaruzú, ya eva ñande colegio, bojapu, mi arejeva, a veí un boejao guaraní. Aja veí hijo y sede un boejao guaraní, carrera de enfermería, carrera de obstetricia, a veí un mi bicota de chubicuera tajashi, en la carrera policial. Ahí para Jape, mi abeipe tenía geraba carrera de agente sanitario. Un mirpija que era un boema guaraní. Un ibi jete y treíta pisa corrientes tu isacuella bebé. Un ibi moarandúa, guaraní meja, oñe eva guaraní me. Un ibi tamimí, oñe eva guaraní añome. Doico ahí va enterando y coa pona iba castellano. Jape, va eres Jape rojocuri. A Romo Majensu Becuera, Orere Miandú,
hoa pona mi tapisa kuera pe tembe poro ya poa kwe pe ore rome e ore awije jo ajo a mi ore re nueva kuepe pe 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 tengo ni cara yo mo tenonde va pe ni e coimbo e dirección de educación intercultural bilingüe de castellano ve pe tengo dejar a Gerardo Clarisa Godoy a pe a pe ahí roma más ese ore awije te ore pepinure ha eome ere ore GPTI pa única tu jamás ser oñe guaraní a peñanere también guaja y pe guaraní va y siete pa Mercosur. Por este medio agradecemos profundamente a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Corrientes, Argentina, por la invitación que nos cursaron y cumpliendo con esa invitación, el sábado pasado estuvimos en Corrientes Capital en un seminario, en un congreso, perdón, multitudinario, porque la concurrencia rebasó por lejos las expectativas de los organizadores, casi 2.000 personas de toda la provincia de Corrientes y de su entorno estuvieron analizando la situación de la enseñanza bilingüe, no solamente de guaraní castellano, sino también de otras lenguas extranjeras, como el caso del inglés, del portugués, del francés y del italiano. Nosotros concurrimos a ese congreso a invitación de nuestros dos profesores licenciados en guaraní, el licenciado Humberto Elías González y el licenciado Juan Manuel Ortiz. Gracias a ellos estuvimos allí, presentamos un tema de interés general titulado El guaraní en el Mercosur, y para nuestra satisfacción también tuvimos la presencia de nuestra directora regional del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Corrientes, la profesora licenciada Ramona Velasco de Velasco, y con ella las docentes que están trabajando en esa regional, vuelvo a repetir, la profesora Milva Aitis, la profesora Liliana Gómez, la profesora Alba Ríos, y estudiantes de todos los cursos de la regional de Corrientes. Nosotros volvimos muy contentos por el impacto que actualmente tiene el guaraní en la región, y eso creemos nosotros que representa una manifestación del fortalecimiento que poco a poco, día a día, paso a paso, va logrando nuestra lengua a nivel regional. Cabe mencionar que son varias escuelas, decía en realidad 4 escuelas que hoy tienen incorporada la enseñanza al guaraní en la provincia, más 3 colegios, o sea, a nivel medio, y carreras de terciarias universitarias, como las que mencioné, entre ellas enfermería y obstetricia, que hoy dan clases de guaraní. También la Universidad Nacional del Nordeste, que es una universidad muy tradicional, muy antigua en la zona, desarrolla clases de guaraní. También queremos aprovechar este momento, en esta primera parte de nuestro programa, para rendir un homenaje, un saludo muy especial a nuestro querido compañero de trabajo, el gran militante guaraní, el profesor Jorge Román Gómez, el Cunumí, precisamente de Ituzaingó, Corrientes, quien el 25 de mayo pasado estuvo de cumpleaños. Y recordar que Jorge Román Gómez lleva muchos años promoviendo el guaraní a nivel de la provincia y de la Argentina y de la región. Entonces, desde acá, un saludo muy cordial a nuestro querido Cunumí. Está hoy a Pavende de Ja, Pisa, Bebuecatú, Peñañe, Penú, Coñaner, Enviapó, Tenondera, Iteromón, BUPM, Comba, Ego, Soto y Cobacue, Yepemo, Onda, Jaíñaner, Etame, Ojeza, Cañandé, Jinamba, Isiteba, Oye, Jesaramó, Oñemomba, Ego, Azú, Oñemomba, Areteo, Joñaneñe, Guaraní. Vamos a poner un poco de música en el principio de nuestro programa, con la ayuda de Claudia Inoue. Vamos a escuchar Por los Troveros de América, Mocoy Coboé.